Tú decides. 2019. 7:04 PM, iniciamos el diálogo con nuestros invitados. Nos acompaña Gino Cornejo, candidato a la alcaldía de Guayaquil por el partido Adelante Ecuatoriano, Adelante, Lista 7. Un gusto tenerlo por acá. Buena mañana. Buenos días, mi querida Antonieta. Buenos días a todos los televidentes. Y espero que hayan pasado unas lindas, un lindo día, el Día del Amor y la Amistad. Con lluvia, como lo conversábamos. Gino, vamos a presentarle a nuestros amigos televidentes un perfil suyo para que lo puedan conocer un poco más. Encantado. Hoy nos acompaña el economista Gino Cornejo, candidato a alcalde de Guayaquil por el partido Adelante Ecuatoriano, Adelante, Lista 7. Tiene 37 años de edad, es máster en Administración de Empresas por la Universidad Federico Santa María de Chile, ingeniero en Ciencias Empresariales y economista empresarial. Subdirector Provincial de Riesgo de Trabajo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, director regional de Industrias Intermedias del Ministerio de Industrias y Productividad del Ecuador, además presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Empresariales del Guayas. Nuevamente, gracias por acompañarnos. No hay un perfil político, es la primera vez que incursiona en la política. ¿Por qué? ¿Qué lo motiva? Sí, mi querida, efectivamente Gino Cornejo es un no político, un ciudadano como usted, un ciudadano como todos los guayaquileños que me están viendo, que se ha venido preparando, esforzándose, estudiando nacional e internacionalmente, con experiencia pública y privada, de tal manera que voy a ser doctor en Ciencias Económicas y Administración Pública, soy un doctorando, especialista en la cosa pública como tal, y la experiencia que he ganado durante todo mi trayecto me da las credenciales y me da la actitud y la formulación clave para poder ser un buen alcalde de Guayaquil, que planifique, organice, direccione y controle. No puedo ser espectador de ver que siempre, lo mismo de siempre, y a lo mejor los políticos tradicionales, siempre estén en la cosa pública. Lamentablemente en el Ecuador se está perdiendo la moral, esa pérdida de la verdad, de la honestidad, la transparencia, hay que volverla a rescatar. Y Gino Cornejo es un ciudadano más que va a poder contribuir, pero con el corazón, con esa firmeza, con esa verticalidad, transparencia, honradez, para cambiar Guayaquil, para cambiar el Ecuador, y de tal manera que vamos a hacer un Guayaquil más humano. Más humano, ok. Y en base a los ejes que usted ha planteado su trabajo, ¿nos podría comentar cómo dirigiría los mismos de llegar a la alcaldía? ¿Cómo no? Nosotros tenemos tres ejes fundamentales. El primero, vamos a tener mayor servicio y mejor servicios. En la actualidad tenemos servicios deficitarios. Vamos a tener más y mejor trabajo y de igual manera seguridad. Cabe recalcar, por ejemplo, en materia de servicios, tenemos que mejorar la tramitología. No puede durar y un emprendedor tiene que efectivamente tener 4, 5, 6 meses para tener tasa de habilitación. Entonces desiste una tramitología como tal. Tiene que ser transparente y precisa. Así también, la movilidad, vamos a hacer estudios de un tren elevado, transporte fluvial, ciclovías, etcétera. Vamos a ver de una manera integral la movilidad para ser más rápido y oportuno. De igual manera, agua vital de consumo humano, vamos a reducir las multas del ATM. Vamos a ayudar a los jóvenes de Guayaquil. El 50% de la población económicamente activa está en el desempleo, no tienen empleo. Entonces, por eso es que hay delincuencia, drogadicción. La gente, las madres de familia, están encadenando a sus hijos porque se drogan, se mueren. Entonces, hay que ser consecuentes, hay que tener un corazón con Guayaquil. Gino Cornejo va a ser la alcaldía de Guayaquil Sporting Club, donde vamos a hacer escuelas deportivas para que estos jóvenes puedan insertarse socialmente y laboralmente. Eso como prevención. Segundo, rehabilitación, clínicas de rehabilitación, donde estos jóvenes van a poder tener doctores y especialistas para que den una oportunidad de reinserción social. Y tercero, la reinserción laboral, que es fundamental, porque si no, es un círculo vicioso que va a volver a la droga y volverán efectivamente a la delincuencia. Entonces, todo joven tendrá la oportunidad de capacitarse en oficio, ebanistería, pintura, soldadura, en primera instancia. Y ojo, todo contratista municipal tendrá la obligación de contratar un porcentaje de los informales y un porcentaje de estos jóvenes que están en la pandemia y la droga, que quieren una oportunidad de vida, una oportunidad de reinserción laboral. Gino, nosotros acá en nuestro segmento Tú Decides 2019 le damos la oportunidad también a los universitarios de preguntar, tienen inquietudes. ¿Qué tal si escuchamos a Por uno favor, de ellos? Por favor, me encantaría. Los universitarios preguntan. Buenos días, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su plan para mejorar la cobertura de agua potable y aguas residuales en la ciudad de Guayaquil? Lo que manifiesta la joven, yo soy un decano y educo a la gente pobre, media y clase alta, todos por igual. No puede ser posible que ahora en el siglo XXI
no podemos ni siquiera tomar agua del grifo. Usted vaya a Cuenca, toma agua del grifo. Váyase a Loja, toma agua del grifo. ¿Y por qué en un mismo país ni siquiera podemos tomar agua del grifo? Es una realidad. 26 años de lo mismo. Ya queremos un cambio por un Guayaquil más humano. Vamos a hacer un estudio pormenorizado. Vamos a revisar el contrato de Interagua y vamos a ver por qué por 26 años Guayaquil no ha podido tener agua de consumo humano, y vamos a cambiar esa realidad de tal manera que así también la recolección de basura no va a ser como está pasando en la actualidad, sino la vamos a hacer selectiva, donde vamos a separar los desechos sólidos, desechos orgánicos, plásticos, etcétera, para que demos cabida a la economía local por medio del reciclaje, porque Gino Cornejo va a apoyar a la economía local. Acuérdense que Gino Cornejo, toda política pública va a fomentar, articular, desarrollar el empleo, el trabajo, porque el empleo y el trabajo dignifica al ser humano. Si tenemos 50% de la PEA, la población económicamente activa, lamentablemente en la calle, ¿qué estamos haciendo? A desmero de que no son competencias del municipio. No, señor, Gino Cornejo va a tener una responsabilidad implícita, una responsabilidad moral y ética para ayudar a los guayaquileños. Pues si yo soy de carne y hueso como usted, estudié y vengo de abajo también, y siento con mucho pesar que lamentablemente estamos excluyendo una sociedad. Tenemos dos Guayaquil: el Guayaquil de cemento, el Guayaquil de adoquín, y el Guayaquil olvidado, pues el Guayaquil de las necesidades, de las demandas sociales, que no se han cubierto las necesidades ni siquiera fisiológicas. Por eso Gino Cornejo, consciente de que tenemos un Guayaquil de cemento sin función social, vamos a transformar un Guayaquil más humano, porque para ustedes, Gino Cornejo, el alcalde de Guayaquil, lista 7, va a ser una realidad todos los cambios y proyectos que tenemos. Ahora, Gino, parecen estar bastante bien identificados los problemas de la urbe, porque son algunos los candidatos con los que conversamos, y se tratan los mismos problemas que quieren o solucionar o mejorar o darles algunas otras alternativas, a diferencia de lo que ha hecho, por decirle, la administración actual, que lleva ya algunos años. Entonces, usted mencionó un tren elevado, ¿no es lo mismo que la aerovía? No, un metro elevado. ¿Descartaría la aerovía? A ver, Gino Cornejo va a implicar, como buen educador, como buen decano, acuérdese que soy decano de la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales de la Universidad Cotec, vamos a hacer estudios para poder implementar un metro elevado, como pasa en todos los países del primer mundo, pues, en las ciudades del primer mundo. ¿Por qué Guayaquil no ha podido tener un metro? Ni siquiera elevado. Vamos a hacer estudios para poder tenerlo. Y ojo, vamos a tener políticas de Estado y políticas de gobierno. ¿Cuál es la diferencia? En que las políticas de Estado son las que van de mediano y largo plazo. Gino Cornejo no es un demagogo. Gino Cornejo va a revisar y va a hacer un análisis pormenorizado, de tal manera que todo lo que sirva y fomente y desarrolle Guayaquil lo vamos a continuar. Y todo lo que hay que mejorar y cambiar, ipso facto, lo vamos a hacer, pues, como los servicios deficitarios. Entonces Gino Cornejo es un guayaquileño de corazón, pues va a sumar y multiplicar, pues. Yo no voy a desbaratar todo lo que de pronto se ha desarrollado lo con que buena está voluntad. Bien hecho. Exacto, pues. Hay voy otro a sumar tema, y multiplicar. Otro pues. Tema también, el empleo se toca mucho, pero ¿cómo generarlo? El tema también de los informales. Mire, el empleo lamentablemente es la causa de esta gran informalidad que hay, por las políticas públicas nefastas. El desempleo. Por supuesto, el desempleo, perdón. Entonces, de tal manera, manifiesto esto porque tenemos el 50% de esta informalidad de la PEA, de la Policía Económicamente Activa, y por eso es la causa de la drogadicción, delincuencia, etcétera. Más allá también de las políticas nefastas por la portabilidad y el consumo de drogas en mínimas cantidades, etcétera. Nosotros vamos a hacer alianzas pública-privadas, de tal manera que así también vamos a incorporar, como hay en Carolina del Norte, en Estados Unidos, el Silicon Valley, donde está la meca, el desarrollo de las startups, la innovación, el crecimiento, etcétera. Así como hay en Israel, también el Silicon Wadi. De la misma manera, aquí vamos a hacer el Silicon Kill. Vamos a hacer un centro de desarrollo tecnológico e integral donde todas las empresas de tecnología van a poder desarrollarse, para que nuestros jóvenes, la nueva era, los millennials, puedan también desarrollar sus proyectos. Y Gino Cornejo les va a dar permisos provisionales, no como pasa ahora, pues, que se demoran 4, 5, 6 meses para tener tasas de habilitación. Eso en cuestión de lo que mencionaba usted de la tramitología. Y en cuestión seguridad, es otro tema que definitivamente se aborda a diario. Mire, por la inseguridad que se vive en la ciudad, es una realidad. Mire, el 78% de conformidad al Observatorio Ciudadano consideran que Guayaquil es inseguro. Y es verdad, pues. Usted no puede caminar por la 9 de octubre o calles aledañas. Se lo dejan en calzoncillo, pues. ¿Hasta cuándo, pues? Si no hay seguridad, no hay turismo. Si no hay seguridad, no hay inversión. Si no hay seguridad, no hay bienestar. Entonces, las familias no pueden ni siquiera caminar por Guayaquil, pues. Entonces, vamos a cambiar esa realidad. Gino Cornejo, ¿de qué manera? Va a ser Consejo Consultivo de Seguridad periódicos con Policía Nacional, ECU-911, Cuerpo del Ejército, Ciudadanía, para analizar periódicamente los indicadores de inseguridad. Vamos a incorporar
sistemas APP en todos los celulares de los ciudadanos de Guayaquil para que tengan con alarmas con georreferenciación y puedan comunicar inmediatamente cualquier actividad delictiva. Vamos a poner botones de pánico en cada parroquia y vamos a hacer una nueva ubicación que los ojos de águila que tiene el municipio, porque Gino Cornejo es consciente de esa realidad y no voy a ser como los políticos que generalmente siempre manifiestan, no, porque no es competencia del municipio, entonces hay la seguridad que es del Estado. Por favor, pues, entonces ¿hasta cuándo, pues? Entonces me lavo las manos siempre y me siento en el sillón de Olmedo y de pronto administro los recursos del Estado, en este caso los recursos de la ciudadanía, que pagamos, somos impuestos, pues soy uno de los candidatos que más paga impuestos y tengo el derecho de alzar la voz de los que no tienen voz para proteger los derechos de la ciudadanía. Pues. Muchísimas gracias, Gino, por acompañarnos. Muchas gracias. Un gusto conversar con usted. Gracias. Amigos televidentes, hacemos la breve pausa comercial, son las 7 de la mañana con 15 minutos. Al volver nos acompañará Sergio Méndez, candidato a la prefectura del Azuay por el Movimiento Justicia con Conciencia Ciudadana. Javier Segarra va a conversar con él a propósito de sus propuestas de campaña de cara a las seccionales del 24 de marzo. Ya volvemos luego del corte.